En estos últimos días, una página de internet llamada Dale Mini se ha vuelto bastante popular, ya que, usando la tecnología de una inteligencia artificial, es capaz de producir imágenes con cualquier comando que nosotros le especifiquemos. Desde un demogorgón de Stranger Things jugando básquetbol, hasta Thanos buscando a su mamá en Walmart, casi cualquier cosa que quieras ver es posible. Pero fuera de los memes, el potencial de esta herramienta me hizo preguntarme una cosa. ¿Puede una inteligencia artificial crear lo que nosotros conocemos como arte? A primera vista, esta pregunta puede parecer muy simple, ya que pide un sencillo sí o no como respuesta. Pero si indagamos de forma más profunda en dicho cuestionamiento, nos damos cuenta de que cualquiera de las dos respuestas ramifican un montón de implicaciones que muchas veces se contradicen o asumen cosas ambiguas a raíz de esto. Solo para empezar, ¿cómo podemos definir con 100% de precisión qué es el arte? ¿Solo los humanos pueden crear arte? ¿El arte de verdad necesita un significado para existir? ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, específicamente hablando del campo de la inteligencia artificial. Cada día, la línea que divide a la vida real de la vida cibernética se hace más y más delgada, hasta un punto que puede causarle terror y crisis existenciales a algunas personas. Claro, esto es una exageración. La realidad es que a la inteligencia artificial aún le falta mucho para siquiera estar al nivel de tener una charla coherente. ¿Cierto? En 2017 salió a la luz un video bastante interesante titulado Dos robots hablando entre ellos, sale mal. En el video, que es un pequeño fragmento de una transmisión en vivo, se ponen a dos inteligencias artificiales a hablar entre ellas, solo para ver qué es lo que pasa. La mayoría del tiempo, como es de esperarse, las inteligencias solo hablan sin sentido y olvidan rápidamente cosas que habían dicho con anterioridad. Pero hay un momento justo en donde uno de los robots, específicamente la que se llama Mia y tiene una voz femenina, dice: It would be better if there were fewer people on this planet. A lo que la voz masculina responde: Let us send this world back into the abyss. Claro, es razonable pensar que esto no es nada más que una graciosa, aunque también tenebrosa coincidencia. Pero la reacción de la gente no se hizo esperar. El video, para el momento que escribo esto, tiene 7,5 millones de visitas en YouTube y miles de comentarios de gente preocupada por el hecho de que exista una realidad en donde estas inteligencias artificiales realmente estén conspirando para rebelarse en contra de nosotros. ¡Dios! ¡Parece que estamos perdidos! ¡Atrás, robots! ¡Nadie va a arruinar las vacaciones de mi familia más que yo! ¡Y tal vez el muchacho! Todo esto suena muy de película de ciencia ficción, como algo que nunca podría pasar. Pero, ¿lo es realmente? Es decir, hace 100 años, Georges Méliès, el pionero de los efectos especiales en las películas, hacía su cortometraje, Viaje a la Luna, y ahora sabemos que eso ha dejado de ser una mera fantasía. Numerosos autores han tratado de adivinar de forma aproximada cómo sería la vida en el futuro, y en muchos casos han terminado estando en lo correcto. Volviendo al tema central de este video, la RAE define al arte de la siguiente manera: una actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales. Una definición simple y directa que no necesita más de una línea. Haciendo énfasis en actividad humana, esto se refiere al hecho de que el arte es una de esas cosas que nos caracterizan como especie, al igual que cosas como la ciencia o la religión. Ahora, digamos que vivimos en un mundo hipotético en donde la inteligencia artificial está tan avanzada que su capacidad intelectual es igual o mayor que la de nosotros. En este mundo hipotético, un hombre y un robot deciden crear dos pinturas que son exactamente iguales la una con la otra. No hay absolutamente ninguna diferencia o variación. Las dos pinturas son exactamente idénticas. ¿Por qué podríamos considerar que la pintura que ha creado el hombre es arte y la que ha creado el robot no lo es? Algunos podrían argumentar que la razón es que la pintura que ha creado el humano tiene un significado o una emoción más allá de lo que se muestra superficialmente, y la del robot es algo que simplemente se ha concebido a base de algoritmos u otra clase de cálculos hechos de forma fría. Pero yo apelaría a esta afirmación diciendo que, especialmente en tiempos recientes, se ha vuelto muy aceptada la idea de que el arte no necesita un significado profundo para ser considerado como tal. Es una afirmación controversial, eso sí. No todo el mundo estaría de acuerdo con esto, pero si, por ejemplo, valoramos una pintura de Jackson Pollock perteneciente al expresionismo abstracto en millones de dólares, a pesar de que estas pinturas no cuenten con ninguna clase de narrativa, significado o forma real que podamos discernir, entonces, ¿por qué no la de un robot? A cualquier persona, en primera instancia, solo le parecerán un montón de líneas y manchas puestas al azar. Un robot también puede hacer eso, y de hecho, muchas de las obras que se han hecho usando softwares lucen así, como un revoltijo de formas desorganizadas que no parecen tener mucho sentido. Otra afirmación que podría hacer alguien para denegar el arte creado por inteligencia artificial es que el hombre
hombre ha tenido que pasar por todo un proceso creativo para crear la pintura. Ha tenido que conceptualizar en su mente la idea y luego pintar de forma manual cada una de las formas que aparecen en dicho cuadro hipotético. Y eso es un esfuerzo mucho más reconocible que algo que simplemente se genera de forma instantánea por medio de un programa. Pero de nuevo, bajo esa misma lógica, ¿eso quiere decir que algo que se genera de forma instantánea no puede ser arte? Porque entonces nos encontraríamos en una incógnita bastante grave, la fotografía. La fotografía es un medio artístico, el cual una de sus características más importantes por las que se diferencia de otros medios es la instantaneidad. La función de la fotografía es efectivamente capturar un instante, de forma irónica, por medio de una máquina compleja creada por el hombre. Es prácticamente imposible crear arte fotográfico sin el uso de esta máquina compleja que es la cámara. Claro, normalmente el fotógrafo tiene que preparar la puesta en escena antes de tomar la imagen, pero en su forma más básica, se resuelve todo presionando un solo botón. Si eso es arte, entonces ¿por qué aquella pintura que se crea de forma instantánea no lo es? Aquella persona que aún siga aferrada a la idea de que solo el hombre puede crear arte, entonces respondería que la diferencia entre un humano y una máquina es que el humano sabe lo que está haciendo de forma consciente, es decir, es capaz de tomar sus propias decisiones, mientras que una máquina lo único que hace es solo seguir órdenes preestablecidas. Es el equivalente a un loro que solo repite cosas que escucha, pero no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo. La máquina nunca puede crear nada nuevo por esta misma razón. Lo único que hace es mezclar productos ya existentes. Y yo me pregunto, ¿no es esto exactamente lo mismo que nosotros hacemos? Es decir, el arte no puede venir de la nada. Los hombres de las cavernas pintaban lobos y mamuts porque eso es lo que veían a diario y les fascinaba. Creamos arte a base de nuestras experiencias y nuestro conocimiento previo de lo que nos rodea. Incluso el arte más abstracto, que es el que mencioné con anterioridad, puede provenir de cosas como sueños, efectos de drogas o cualquier otra cosa que nos incite a hacerlo de esa forma. Y aún así, esa pintura, por más abstracta que el pintor quiera que sea, sigue siendo subyugada por reglas y leyes comunes. Un pintor no puede simplemente crear un nuevo color. Podemos seguir distinguiendo cosas como líneas, círculos y el material propio que haya sido usado para la creación de dicha pintura. Y ese es justamente el punto. Creamos a base de las experiencias que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida, de la misma forma que lo puede hacer un robot con funciones de autoaprendizaje. Si por fin nos convencemos de la idea de que algo que es creado por una inteligencia artificial es totalmente válido para ser considerado arte, entonces eso trae un montón de cuestiones más sobre la mesa. ¿Para qué servimos nosotros entonces? Si una máquina es capaz de hacer exactamente lo que nosotros hacemos y muchas veces hasta mejor, ¿cuál es nuestro propósito? ¿En el futuro todo el arte será creado por inteligencia artificial? ¿Qué se perdería si esto fuera así? Pensar en este tipo de cosas es bastante extraño y hasta se podría decir que un poco aterrador. Vivir en un futuro en donde el ser humano ha sido superado por algo que él mismo ha creado en un área tan importante como puede ser el arte es un pensamiento un poco deprimente y desconsolador. Lo bueno es que no tendremos que preocuparnos por esto hasta dentro de muchos años, ¿verdad? A inicios del año 2020, la famosa compañía cinematográfica Warner Bros. Ha anunciado que usará inteligencia artificial para evaluar nuevos proyectos y con esto podrá decidir de una forma más sencilla a qué películas darle luz verde y a cuáles no. La tecnología en cuestión se llama Cinelytic y es una herramienta muy útil para tener una imagen exacta del poder y fama de un actor en un territorio determinado o para prever cuánto dinero puede ganar una película tanto en los cines como en otros canales de distribución. Esto por sí mismo asume que un programa de computadoras sabe qué es lo que queremos ver más que nosotros mismos. Y lo más gracioso es que tal vez no se equivoque del todo y efectivamente deduzca que, por ejemplo, John Cena es muy famoso en China, por lo que generaría una película en base a él y sería muy popular en ese país. Entonces, cuando llegue el punto en donde la inteligencia artificial sea capaz de producir esta clase de productos audiovisuales en masa y se prueben como exitosos tanto en popularidad como de forma financiera, ¿qué será de nosotros? ¿Qué es lo que se perdería? ¿Estos productos dejarán de darnos reflexiones acerca de la sociedad? ¿Cómo puede una máquina hacernos cambiar nuestra perspectiva frente al mundo? ¿Solo serán meros productos superficiales de fábrica sin sustancia alguna? ¿Algo así como una especie de comida rápida cinematográfica? Uno podría argumentar que la mayoría de las películas comerciales creadas por humanos ya lo son de todos modos, pero ese es otro tema. Estamos adentrándonos a tiempos muy inciertos. Este miedo innato también se ve reflejado en la cultura popular, explorando las implicaciones que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene en nuestra sociedad de distintas maneras. Uno de los ejemplos más conocidos es en la película de Stanley Kubrick estrenada en 1968-2001, Space Odyssey, en donde conocemos al personaje de HAL 9000, una supercomputadora que está programada para cumplir su misión a toda costa sin prestarle atención a ninguna clase de cuestión ética o moral. Esto se convierte en un problema para los astronautas
humanos del filme, a los que la computadora termina viendo como errores u obstáculos que necesitan ser eliminados para llevar a cabo la misión con éxito. Abre las puertas de la cápsula. Lo siento, Dave. Temo que no puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Creo que tú sabes tan bien como yo cuál es el problema. Una de las escenas que más me impactan es cuando el capitán de la nave, Dave, es capaz de vencer a la máquina y está a punto de desactivarla, pero de forma inesperada, HAL 9000 comienza a mostrar signos de sentir temor, por lo que empieza a rogar por su vida y trata de encontrar la forma de convencer al capitán para que no lo haga. Los papeles se intercambian, el hombre se encarga de eliminar a la computadora de una forma fría y sin palabras, mientras que la máquina se muestra aterrorizada porque de repente tiene que lidiar con la idea existencial de tener que afrontar su propia muerte, mientras los datos de la inteligencia artificial comienzan a borrarse y desvanecerse, HAL empieza a cantar una canción que se va apagando poco a poco. Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. Ver las cosas de este modo plantea otra cuestión aún más inquietante. Si una inteligencia artificial es capaz de sentir emociones y, por lo tanto, crear arte a partir de estas emociones, ¿deberíamos seguir tratando a estas máquinas como simples objetos que actúan a nuestro antojo? Si una máquina es perfectamente capaz de hacer lo mismo que un humano, ¿no debería tener los mismos derechos que un humano entonces? ¿Acaso esto no es una forma de esclavización? Hace tiempo me topé con un video muy interesante titulado "Este cortometraje fue escrito en su totalidad por una IA". La idea detrás del video es animar una historia creada completamente por una inteligencia artificial llamada Botnik, que genera guiones de forma artificial gracias a que el software se alimenta de historias de ficción clásicas y muy populares como pueden ser Harry Potter y Star Wars. Me sorprende enormemente lo mucho que la historia tiene sentido a pesar de haber sido escrita por un robot. Claro que hay cosas inherentemente ridículas, como una mesa que habla quien se hace llamar Hagrid la mesa, así como diálogos raros y estúpidos. Harrison looked around at the others and a great sadness filled his nostrils. Pero fuera de eso, cada personaje en la historia tiene una personalidad y motivaciones fácilmente entendibles, y la trama sigue su curso con los elementos que plantea de forma coherente. Pero sin duda, lo que más se quedó conmigo fue una línea que uno de los personajes dice: I'm full of ordinary sounding words, but when I say them and you are there to hear them, all is well with everything. No sabría explicar exactamente el porqué, pero esta línea me parece tan hermosa que encuentro fascinante el hecho de que haya sido una inteligencia artificial quien la creó. Y hasta cierto punto, eso le da más valor, ya que es como si la misma inteligencia nos estuviera hablando directamente a nosotros, como si el simple hecho de que la estemos escuchando le da vida, de cierto modo. Si una línea tan poderosa se generó por accidente, eso me hace preguntarme, ¿de qué más nos estaremos perdiendo? Incluso si el 99% de todo el arte generado por inteligencia artificial no es más que sin sentido, puede que exista un 1% que logre realmente conectar con nosotros. Es irónico que una IA sea capaz de provocar más sentimientos y pensamientos que muchos artistas modernos. Aunque no se puede negar que es una herramienta muy poderosa a la hora de crear, es verdad que siento que todavía no hemos llegado al nivel suficiente como para que la inteligencia artificial se compare de forma realista a la creación humana. Por cada obra interesante, estoy seguro de que deben haber otras 10 que no lo son por limitantes obvios. Lo que sí creo es que eventualmente va a llegar un punto en donde no seremos capaces de notar la diferencia entre una obra humana y otra hecha por un robot. ¿Qué pasará entonces? Ahora mismo existen celebridades virtuales, estudios de cine que crean guiones a partir de algoritmos y hasta gente que se casa con objetos inanimados que simulan ser personas. ¿Deberíamos empezar a preocuparnos? ¿Cuándo sabremos que hemos cruzado el límite? Lo único que puedo decir con certeza es que el alza de este tipo de cosas son un reflejo de nuestra sociedad. Este video es diferente a los que suelo hacer, así que cualquier tipo de comentario, queja o sugerencia es bienvenida. Eso sería todo y hasta pronto.